A las buenas, gente. Tras enseñaros cómo es una batalla espacial normal en este juego, volvemos al modo campaña y a las aventuras de la Legión 501, que en esta ocasión nos van a llevar a Felucia. Un mundo que puede que desde arriba parezca un buen planeta, pero cuando bajéis ahí abajo, lamentaréis haber visitado este lugar. Es un lugar al que nadie en su sano juicio iría, ya os lo digo. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy muy lejana, de esta manera vamos a anotar la cuarta entrada en el diario de la Legión 501, Infierno Verde, porque eso es Felucia, el Infierno Verde, porque desde ahí fuera parece un lugar muy agradable y eso, pero cuando bajas, enfermedades, depredadores, plantas, cosas que solo se ven en las pesadillas. Un lugar a que nadie se usa en juicio iría, como pone aquí. La Legión 182 había ido allí, pero no da señales de vida. De modo que, ¿qué le toca a la 501? Ir allí y liberar Felucia. Pero claro, si salen de ahí cuerdos, será un auténtico milagro. El título original de la misión, que es El corazón de las tinieblas, está inspirado en el libro del mismo nombre de Joseph Conrad, que fue la que, en cierto modo, inspiró Apocalypse Now. Los separatistas llegaron, se plantaron y dijeron: ¿queréis lucha? Venid a por nosotros aquí. Y lo hicieron. Y les pasó todo eso. Enfermedades, depredadores y otras visiones que, a saber qué pasaban. Y estaban aislados de todo. Y la única esperanza fuera era Ayla Segura. Maestra Jedi Twi'lek. Espero que su muerte fuera rápida. Vamos, eso es una referencia directísima a la Orden 66. Bueno, ya estamos aquí, así que vamos allá. Vale, tenemos que ir al ATT. Y tenemos 30 segundos para llegar allí, así que no pierdas el tiempo. No me gusta nada lo que oigo. Bueno, en cuanto lleguemos, la siguiente misión es matar a 6 Acklays. Los Acklays es lo peor que te puedes encontrar, porque son criaturas así de 4 patas. Que ahora vais a ver. Ahí las tenéis. Tenéis que cargarlas rápido. Y ojito, un toque es muerte. O sea que mantén la distancia, si es posible. Cuanto más lejos le dispares, mejor. Dispara el cuerpo, porque las piernas son duras. Y la cabeza también es dura. Así que mejor dispara el cuerpo. Y ante todo, procura no tener ninguno detrás, porque pueden darte por todo trasero y no te darías ni cuenta. ¡Uy! Este ha ido cerquita. Y procura tener cerca el droide de munición. Y son rápidos, ¿eh? Aunque no lo parezca. ¡Uy! Tenía uno detrás y casi me mata, ¿ves? ¿Has visto cómo se ha cargado ese, como si fuera de gelatina? Pues eso te hará si te engancha. Así que 4 o 5 pasitos de distancia y desde ahí le disparas. Siempre retrocede cuando vaya hacia ti. Y ya nos hemos cargado al último. Vale. Ahora tenemos que defender 2 minutos el ATT averiado. Esto comparado con lo de cargarse a los Acklays, estará chupado. Y ya por fin tenemos nuestro primer contacto con los droides, cosa que agradezco, porque entre los droides y los Acklays me quedo lo primero. Uy, ese cohete me ha pasado muy cerca. Demasiado para mi gusto.
Vamos a recargar otra vez. Para seguir en la brecha. Venga, venga. También tienes que tener cuidado con los droides tanque blindados, que como los veas, cuidadito. Y ante todo, el consejo clásico de películas de zombies o shooters: dispara la cabeza. Bueno, el AT-AT está en perfecto estado y salvo desastre lo vamos a conservar en perfectas condiciones. Tú lejos de ahí, chato. A ver, ¿dónde están? Ah, uy. Perfecto. Nacho, que te has cargado uno de los nuestros. Estamos haciendo una buena escabechina. Si quisiéramos, ya entraríamos en combate con Ayla Secura, pero no lo vamos a hacer. Usaremos a los Jedi rara vez, o en ocasiones especiales. Así que ahora lo que tenemos que hacer es recuperar la célula de energía. Lo hecho, lo primero, lo primero. Y vamos a ponernos a tope de munición y de salud. Ey, 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 ey. No te me escapas. Ahora sí. Ah, por la célula de energía. Me parece un verdadero milagro que hasta ahora no me hayan matado una vez, al menos. Ahora cogemos la célula de energía y echamos a correr. Ey, 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 nada de eso. Y ahora, en cuanto estemos de vuelta en el ATP, que ya está operativo, si quieres puedes subirte para destruir las torretas defensivas. Que hay unas 5 o 6, creo que son. En caso de duda, le echas un vistazo al mapa y vamos a ayudarnos del ATT. Donde esté marcado en amarillo. Ahí es donde tenemos que ir. Es un poco lento, pero por suerte compensa. Aquí tenemos un droide tanque blindado. Y Massacre. O sea que si vas a andarte fuera del tanque, mucho ojito con ellos. Cuatro, ¿qué quedan? Tres. Aunque esté vacío, nos lo cargamos este tanque. Así nos ahorraremos desgracias. Ahora estamos apuntando al del árbol. Uy, entre tanto se han cargado un par. Ya solo quedan esa. Bueno, ya solo queda esta. Dos deditos. Y bam bam, se acabó. Así que vamos a ver si nos podemos cargar a la Clay antes de que nos den la victoria. Que lo hemos conseguido. Y lo he dicho. Contra todo pronóstico, hemos sobrevivido. Y después de la batalla, cuando ya pudimos salir de ese infierno, ahí la Secura fue a ver personalmente a los tíos de la 501. Los soldados más valientes que conociste y los que te mataron. Vamos a ver las estadísticas. 104 puntos, 24 bajas y ninguna muerte. Y claro, el cristal que llevamos cuenta. No ha estado nada mal, ¿eh?
Bueno, ya hemos concluido en Felucia. De modo que aquí lo dejamos para ahora. Ya en la siguiente entrega vamos a tener que levantar un bloqueo espacial si queremos llegar a Kashyyyk. Así que ya nos vemos en la próxima entrega y que la fuerza os acompañe.